Bueno, durante todo el mes de marzo hemos realizado actividades en torno al Día Internacional de la Mujer y estamos acabando el mes, pero por eso no con actividades menos importantes. Hoy es un día muy importante para la Concejalía de Igualdad, porque dentro del área de diversidad étnica y sexual hemos organizado esta actividad, esta jornada en el CIN, en el que vamos a escuchar a mujeres de diferentes países que viven diferentes realidades, pero siempre desde la visión del feminismo, del antirracismo y de la anti-LGTBI-fobia. Vamos a escuchar cómo, qué situaciones se viven en diferentes países, porque creo que es importante saber que no todas las mujeres tienen los mismos privilegios ni los mismos derechos hoy en día, y tenemos que luchar por los derechos de todas las mujeres del mundo, no solo por las que están en España, que también todavía tienen muchos derechos que alcanzar, sino por todas las mujeres del mundo que todavía tienen aún menos derechos que en España, y tenemos que denunciar esa situación. Y como españoles y como país europeo tenemos que mirar también a otros lugares y no quedarnos solo en mirar lo que pasa en nuestro país. Pues el objetivo de esta jornada es que todas estas visiones, propuestas y demandas de las comunidades que no son blancas, de las comunidades racializadas, lleguen a formar parte de qué, de nuestras estructuras, de la institución pública, privada, ONGs, de los planes de empresa de igualdad, de los plan, de todas las estructuras en general que en las cuales estamos inmersas. Y a ver. El objetivo de la jornada es que de esta jornada se saquen unas conclusiones que sean prácticas antirracistas, que nos sirvan en nuestra vida cotidiana, que nos sirvan en nuestro entorno laboral y que nos sirvan en todas estas estructuras, ONG, instituciones públicas, instituciones privadas. Lo que estamos apostando es por reestructurar las estructuras con equipos que sean interculturales, que sean multiculturales y con diseños en los que entren las estrategias, los pensamientos y las cosmovisiones de las mujeres gitanas, de las mujeres negras, de las mujeres latinas, de las mujeres asiáticas, de las mujeres árabes, de la comunidad LGTBIQ+. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de crear una sociedad más justa, más equitativa y para vivir en armonía, ¿no? Los derechos tienen que ser para todas, para todos y para todes. Jadilla, la situación en Afganistán actualmente ha cambiado algo. Actualmente, ¿en qué momento se está? ¿En qué momento están las mujeres en Afganistán? ¿En qué situación? Gracias. Hasta ahora la situación de Afganistán no ha cambiado porque en 22 de marzo todo nosotros esperamos para empezar escuelas de chicas. Pero los talibán dicen que las chicas no pueden entrar en la escuela. Y es ahora la situación de Afganistán es muy malo porque hasta ahora las mujeres no tienen derecho para estudiar, para trabajar, para como que un derecho de humano, no tiene nada. De hecho, tú eres periodista y tuviste que salir de ahí porque estabas amenazada. Sí, soy periodista y fui trabajo con la tele público en Afganistán después que los talibanes tomaron Kabul y dice que las mujeres no pueden trabajar y yo fui a oficina para hablar que yo quiero trabajo. Pero los talibanes dicen que tú no puedes entrar en tu oficina. Después de esto, cuando que yo tuvo muchísima entrevista y yo hablar que los talibanes dicen que las mujeres no pueden trabajar y yo he recibido llamadas que por qué Khadija tú hablar por qué tú dices que los talibanes dicen para mujeres que no pueden entrar en oficina, no pueden trabajar. Después yo siento que soy peligroso. Después de esto, Tu vida corría peligro, recibías amenazas continuas. sí, y después yo recibo una llamada del gobierno de España, Sí. ellos a ayudarme para salir de Afganistán. No sé, debe de ser extremadamente duro salir, pero saber, ¿no?, que allí se queda una situación muy dura para otras mujeres y que además está tu familia. Sí, ahora situación para no solo para mí, para todas mujeres que están en Afganistán es muy duro, porque para 20 años las mujeres estudian, las mujeres trabajan,
pero después de Talibán que tomar Kabul, ahora ellos no tienen nada, no tienen derecho de nada. Y ellos están en casa, no pueden trabajar y nada. Hace un par de días ya se le ha negado el derecho absoluto a asistir a las escuelas. Las escuelas para las mujeres están totalmente cerradas. Sí, todas las escuelas están cerradas porque los talibanes no quieren. Dicen que los chicas no pueden estudiar. Pero en Islam es derecho de mujer, de chicas que estudiar. Pero no sé por qué los talibanes no quieren que chicas estudiar. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer desde España, en este caso desde aquí, desde la concejalía, desde nuestra posición como mujeres? ¿Qué realmente podemos hacer para apoyar a las mujeres de Afganistán? Ahora las gente de España pueden apoyarse los afganas que, y también puedes hacer una manifestación y dice para el gobierno que apoyar los afganas para y en Parlamento de Europa que no reconozca gobierno de Talibán porque ellos están terroristas, un grupo de terroristas, que ellos son terroristas y un grupo que puedes hacer muy malo, como que es peligroso para todo el mundo. Jadilla, muchas gracias por venir. Es que es duro estar aquí, dar el testimonio, sabiendo cuál es la situación que hay allí, sabiendo que está tu familia, que es tu tierra. Muchísimas gracias por estar aquí, por tu valentía, por tu fortaleza. Y bueno, pues hoy podrás exponer todas las demandas, todas las propuestas y la situación que se está viviendo en Afganistán de las mujeres. Gracias también porque hoy escuchan qué pasa en Afganistán y porque es muy duro. Queremos todo el mundo escuchar qué pasa ahora en Afganistán, porque después de la guerra de Ucrania creo que todo el mundo olvide Afganistán. Pero no queremos olvidar los afganas porque la situación de Afganistán es muy mala para todos los afganos. Para esto no queremos olvidar a los afganos.